Asesinato a puñaladas de cuatro jóvenes universitarios que a casi un mes de ocurrido todavía tiene asustados a los habitantes de un pequeño pueblo de Idaho porque no se sabe nada de él o los asesinos. No hay detenidos, no hay sospechosos. Docenas de investigadores locales, estatales y federales han recabado cientos de pruebas, pero hasta ahora no tienen ninguna pista importante y solo piden paciencia. El crimen múltiple tuvo lugar el 13 de noviembre en una casa cercana al campus de la Universidad de Idaho en Moscú, una localidad con 26,000 personas, donde la muerte sorprendió dormidos a Kaylee Goncalves, Madison Morgan, Xana Kernodley y Ethan Chapin, con edades de entre 20 y 21 años. La incertidumbre tiene tan alarmada a la comunidad que la universidad ofreció a los estudiantes la opción de regresar al plantel o de completar su semestre de manera remota si tienen miedo. Para empeorar la situación, las autoridades ofrecieron declaraciones contradictorias sobre el motivo de los asesinatos. Dos días después de la tragedia, el jefe de policía James Fry señaló creer que el ataque fue un incidente aislado y dirigido contra las víctimas y que no había ningún peligro para la población. Pero después dio marcha atrás y en conferencia de prensa dijo que no podía asegurar que no había riesgo para el público. Pero mientras las autoridades siguen tratando de resolver el crimen, este miércoles, cientos de personas celebraron una vigilia en el estadio local para recordar a los cuatro jóvenes y sus familias pidieron a los habitantes de Idaho dejar encendidas las luces de sus puertas como un homenaje para las víctimas. María Teresa Sarabia, Noticias.